Hola, ¿qué tal estáis? En el Museo del Jurásico queremos unirnos a la celebración del Día Mundial de los Océanos y por eso, a lo largo de esta semana, os vamos a proponer varias actividades. Esta es una de ellas. Hoy vamos a construir, con papel, un pez. Lo primero que tenemos que hacer, partiendo de un papel cuadrado, es doblarlo por las diagonales. Así y así. Vamos allá. Hay que acordarse de marcar bien siempre que doblemos. Abrimos y hacemos la otra diagonal. Volvemos a abrir. Ahora vamos a doblarlo por la mitad, por aquí y por aquí. Doblamos. Abrimos. Y ahora al otro lado. Doblamos. Y abrimos. Muy bien. Ahora, este lado y este lado nos vamos a doblar hacia el medio. Volvemos a abrir y hacemos lo mismo con estos dos lados, este y este, los vamos a doblar hacia el medio. Ya lo tenemos, entonces abrimos otra vez y ahora es cuando empezamos a doblar. Este lo llevamos hacia adentro y este de abajo también, pero no los vamos a doblar enteros, vamos a dejar esta esquinita que sobresalga, así, hacia abajo, hacia nosotros. Giramos el papel y hacemos lo mismo con esta esquina. Doblamos esta parte hacia adentro, dejamos la esquina libre y este triangulito hacia abajo. Otra vez lo mismo, doblamos aquí hacia adentro y bajamos esta esquinita hacia nosotros. Y por último, este otro lado. Doblamos para adentro y marcamos bien esta esquinita hacia abajo. Perfecto. Ahora vamos a empezar a preparar la cola. Para eso bajamos este triángulo y lo ponemos al lado del otro. Ahora tenemos que doblar esta esquinita hasta el centro. Y ahora este triángulo hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo con este otro lado, esta esquinita hasta el centro. Lo marcamos bien y el triángulo hacia arriba. Ya tenemos la cola, ahora vamos a preparar la cabeza. Abrimos ahí. Y ahora, esta esquinita la vamos a llevar hacia el medio, pero no vamos a llegar justo al centro. Vamos a quedarnos un poquito antes. ¿Veis? Aquí está el centro, dejamos un poquito. Y ahora, esta esquinita la llevamos hacia el medio también, pero acordándose de que no hay que llegar justo al centro, sino un poquito antes. Marcamos bien y ya tenemos nuestro pez. Ahí está. ¿Qué tal si le ponemos unos ojos? Bueno, uno, porque lo estamos viendo de lado, así que vamos a ponerle un ojito.
Listo, ya tenemos nuestro pez para celebrar el Día Mundial de los Océanos. ¡Hasta luego!